Va a insistir Estudiantes, que no le encuentra la vuelta a este partido. La tiene Cuquita. Jugó para Barbosa. Intenta meterse en el área. Buen pase para el Sousa. No lo puede errar. Está el descuento. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! Del equipo de Estudiantes, brillante pase en cortada de Olivera allí para Matías Barbosa, que jugó en forma notable para el Sousa, que no podía fallar. No podía fallar el artiguense, que a los 38 anota el descuento, sigue ganando Peñón de Rivera. Pero ahora por 2-1 había fallado una vez, en esta no podía errar. El artiguense Gabriel de Sousa, que anota el descuento, se pone en partido Estudiantes y ganando Peñón de Rivera, pero ahora por 2-1 frente al Galén. La trajo Olivera por el sector de la derecha, se la dio para Matías Barbosa, que en los tiempos cuando era jugador de las formativas y tocaba la pelota en forma espectacular, se puso ese overol de calidad. Matías le dio un pase notablemente al artiguense, entró por el sector de la derecha, definió cruzado, levantó las redes del polideportivo y descontó Estudiantes. Zorrilla, más es fútbol para más gente. Jugando la pelota para González, que está en campo del Carbonero. Y va por la principal, la mete larga, salta Malaquín, ganó. Bien, Malaquín en esta. Jugando la pelota para Cuquita Olivera, que va con campo ahora. Se viene el Cuquita, la pide Acevedo. Va a intentar ganar en velocidad, busca pisar el área. La mete al medio, rebotó. ¡Gol! De Estudiantes de Cuquita. El Cuquita Héctor Olivera lo ayudó el rebote. El arquero había dado un paso, cuando quiso volver no la pudo agarrar y se le metió entre las manos al portero Echenique. Premio por ir, voy yo, dijo Olivera, fue en velocidad, la metió al medio, la pelota rebotó, lo descolocó Echenique, que quiso volver, no la pudo agarrar, tuvo responsabilidad el arquero, pero qué le importa al Cuquita Olivera. Estudiantes a los 8 del segundo tiempo empata el partido, el Cuquita Héctor Olivera por Crendón, voy yo, y empato el partido, pareció decir el Cuquita. Están 2-2 Estudiantes, el Peñón de Rivera, a los 8 del segundo tiempo empató el Galén. Estudiantes salió con todo a buscar el empate en el arranque del segundo tiempo, a velocidad, a empuje, y apareció en la primera descambio Olivera por el sector de la derecha, remató violento la pelota, rebotó y en complicidad con el arquero Echenique se metió en el arco del velódromo. El Cuca Olivera empató Estudiantes en el Goyenola. Zorrilla, más fútbol para más gente. Sale el zaguero Gutiérrez y va a devolver de zurda y hacia adelante buscando a Carvalho. La tiene Carvalho, enganchó, juega la pelota hacia el medio para Fabricio Ferreira. Se interpuso Barbosa. Hay falta contra Barbosa, el árbitro dejó seguir porque se viene duda. Juega la pelota para Acevedo, Acevedo la pinchó para el Sousa, ahí está. Bueno, enganchó, tira el tercero, tiró, tapó el arquero, ¡está! ¡Gol, Duarte! ¡Gol! De Estudiantes, el sanducero, Nicolás Duarte. A los 32 minutos de juego de este segundo tiempo, aprovechando que Peñarol sentía en lo físico, se caía físicamente el Carbonero, el riverense Estudiantes iba, empujaba, pero fallaba generalmente en la definición. Acá tuvo tiempo, espacio de Sousa, que no pudo con el guardameta Echenique, que tapó y en el rebote, el hombre que vino del banco, Nicolás Duarte, para poner a los 32 minutos de este segundo tiempo, el tercero, lo da vuelta a Estudiantes, que quiere seguir dando pelea en esta Copa de Clubes. ¡Ah! Nicolás Duarte, el sanducero, pone el tercero, Estudiantes 3, Peñarol de Rivera 2. Épica victoria del equipo de la media y media, que da vuelta definitivamente el partido, que lo estaba perdiendo 2-0, lo pasa a ganar 3-2, notable la pelota metida en profundidad para la entrada allí del futbolista de Sousa lo tuvo, la acomodó, la pelota remató, Echenique dio rebote y por derecha apareció el sanducero Nicolás Duarte, levantó las redes del velódromo y Estudiantes dio vuelta al partido. Zorrilla, más fútbol para más gente.